Hola, hola amigos de Rincón Azucarero TV. Bueno, estamos en una nueva emisión de este programa que nos acerca a nuestros ídolos, por supuesto. Y estamos en un lugar muy representativo de Cali, que es el Parque del Perro. Es un lugar muy lindo, es un parque donde la gente hace deporte, vende comida, vende flores, se divierte con los amigos, saca a pasear el perro. Bueno, ustedes ya saben. Y hoy vamos a entrevistar a un ídolo del Deportivo Cali, que también fue ídolo del equipo contrario en la casa del América. Y bueno, ya Salo nos va a contar un poquito sobre quién es. Salo, ¿cómo estás? Muy bien, Anita. Muchísimas gracias por aceptar aquí encontrarnos en el Parque del Perro y hacer esta muy buena entrevista. Pero antes de contarle quién es nuestro ídolo invitado, yo quiero que me diga, cuando yo le digo el Pascual Guerrero, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Que ya no es nuestra casa. Sí, y otra cosa, ¿qué más? Noches gloriosas, clásico, no sé, otras cosas, Parque de las Banderas, Frente Radical, Barón Rojo Sur, no sé. Precisamente, Anita, nuestro invitado de hoy es ídolo, fue ídolo en el América de Cali, por supuesto también ídolo en el Deportivo Cali. Empezó su carrera en nuestro equipo en 1991 y en el año 1996 se consolidó como campeón de la sexta estrella cuando precisamente Fernando El Pecoso Castro era técnico de este equipo. Le voy a contar quién es. Él es Edinson Mafla, más conocido como el Gigo Mafla. Así que todos bienvenidos a esta buena entrevista. 33-33 minutos. Bueno, y como ya lo decíamos, estamos con el Gigo Mafla. Yo, antes de nada, quiero preguntar una cosa, Gigo. ¿De dónde nace ese apodo Gigo? Bueno, lo del Gigo fue que veía mucho al Topollillo en mi casa. Como veía nomás los fines de semana, veía televisión, en semana no me dejaban ver televisión. Empezaba mucho al Topollillo todos los días, entonces por allá en la casa hay uno que le decían Gillo. Entonces, para no quedar como él, me empezaron a decir Gigo, y la gente empezó a reconocerme, y ahí que como el Gigo. Entonces, como yo me llamo Edison Mafla, entonces me dicen, no me dicen Edison, sino que me dicen Gigo Mafla. Bueno, yo quiero preguntarle, Gigo, ¿usted fue canterano o llegó después al Deportivo Cali? No, yo me crié en el barrio Andrés Sanín, aquí en Cali, un equipo que se llama Juventud La 14, y ahí hoy en día está don Prudencio Viveros, que es el que maneja lo que es la cantera del Deportivo Cali. En esa época no había cantera del Cali, yo de ahí tuve la oportunidad de jugar en un equipo que se llamaba el Almacén El Vaquero. Había un torneo que se llamaba la Copa del País, donde participaba la reserva del Deportivo Cali, que en ese entonces la manejaba Portela, y nosotros participamos de ese campeonato con el Almacén El Vaquero. El Cali me vio y tuve la fortuna de que me fue bien contra ellos, y ahí me compró el Deportivo Cali. Ahorita que mencionó al profe Portela, ¿por qué no hablamos algo de él? Yo sé que usted siente un gran agradecimiento, entonces pues cuéntenos algo, anécdotas que tuvo con el profe Portela. Anécdotas las mejores. Cuando yo llegué al Cali, yo llegué jugando de puntero izquierdo. Sí. Y jugaba con Miguel Asprilla y con el hijo del profe Gallego. Jugábamos, a veces le decían en la reserva el rodillo negro, porque puro morocho allá en la delantera. Jugaba Gallego de 9, Miguel Asprilla por derecha y yo por izquierda. Entonces él vio que yo empecé a manejar, tenía buen manejo de balón, tenía buena media distancia. Y me dijo, Gigo, yo creo que a vos te va mejor de volante. Si te retrasa un poco, va a tener más panorama de meter un pase en profundidad, buena media distancia. Y él fue que me empezó a colocar de volante de creación y me empezó a ir bien y la gente empezó a reconocerme ahí y Pinto me dio la oportunidad a nivel profesional. Bueno, hablemos un poquito del Deportivo Cali. Usted logró la sexta estrella con nuestro equipo. ¿Usted qué es lo que más recuerda de ese triunfo? A ver, la época bonita y gloriosa del Deportivo Cali, porque había una unión de grupo muy bonita. En ese entonces estaba Calero, que en paz descanse, que fue un apoyo incondicional para mí. Bonilla, el mismo Arley Betancourt, estaba Cuagliata, estaba Pareja, Chaca Palacios. Muchos jugadores que pronto me escapan en este momento, pero había una unión de grupo muy importante. Y lo que más recuerdo de la final fue que nosotros, después de 22 años, estar en una institución tan bonita como el Cali y tener la oportunidad de pasar por ahí, dejar una huella. Ese 96, donde el estadio completamente lleno, había mucha ansiedad, por lo menos a mí me pasó algo particular, donde yo venía teniendo buenas actuaciones y el día de ese partido contra América no me fue muy bien, porque yo lo único que quería era que pitaran y sacar el partido y celebrar. Y no me fue bien, me sacaron en el segundo tiempo
y yo sufriendo acá porque Nacional ya había perdido con Millonarios y Millonarios nos llevaba los mismos puntos de nosotros y nosotros con el empate éramos campeones y entonces había mucha ansiedad y gritando desde acá fuera el corazón a millón, pero fue una sensación bonita que hoy en día le doy mucho valor a eso. La gente entró a la cancha enloquecida porque estábamos muy pequeñas, pero recordamos en fotos. Cuéntenos un poco sobre eso, sobre ese momento en que la gente entró y se desbordó porque eran 22 años, si no estoy mal, de no ver la victoria, no ver el campeonato. Eso fue algo como particular. Después, como dije anteriormente, 22 años, yo nunca había tenido esa sensación, estar en un club grande como el Cali. Yo estaba muy joven, ídolo del Cali, goleador. Y ver, mejor dicho, un estadio colmado a 40 mil personas, después de ver la foto, habían otras como 40 mil en la grama. Yo no sé de dónde salió tanta gente y ahora que nos juntamos con Ricard, con el mismo Walter, hablamos de esa situación de ver tanta gente que había, yo no sé de dónde salió tanta gente, era la emoción grande. Y mucha gente vi agradecida porque hacía mucho tiempo que no había el Cali campeón y nosotros esa época salir campeones, para nosotros es un orgullo y saber que quedamos en la historia del Cali. Usted ha sido de esos jugadores que ha tenido el privilegio de jugar en dos equipos muy importantes del Valle del Cauca, que lo es el Deportivo Cali y el América de Cali, pues rivales de patio. Cuéntenos algo sobre esa experiencia y usted cómo manejaba eso, cómo era la hinchada con usted en ese momento. Es algo raro, porque por lo menos cuando yo llegué al América, los jugadores, la acogida fue de una buena química, una simpatía, pero como yo venía con un paso en el Deportivo Cali, de pronto los hincha mucho, nada, pero ¿para qué trae ese jugador para acá si él es hincha del Cali? Pero hoy en día me lo reconocen porque cuando yo llegué a América empecé a jugar, empecé a hacer goles, salí campeón en el 2001, 2002, y hoy en día me lo reconocen y es un orgullo saber que en el Cali me fue bien, los hinchas del Cali me quieren, en América me fue bien, y hoy me lo reconocen, y hoy en la calle me lo reconocen, entonces yo creo que hice las cosas bien. Bueno, hizo las cosas bien y también hizo las cosas bien con los tiros libres, porque es como lo que más representa el Guigo Mafla, son sus goles de tiro libre. ¿Fue algo con lo que nació o lo perfeccionó poco a poco con las prácticas? ¿Cómo fue eso? Yo creo que todos nacemos con virtudes y defectos, y yo nací con una gran virtud de pegarle bien el balón. Y a medida que me fui dando cuenta, fui perfeccionando, todos los días me quedaban los entrenamientos, por lo menos el día viernes y el día sábado me quedaba haciendo 100 pelotas quietas, sea del lado izquierdo, sea de derecha, buscando a mis compañeros, y fui perfeccionando eso y se me hizo más fácil a la hora de los encuentros. Bueno, hablando de goles, ¿cuál fuese el más importante, el más lindo que hiciste? Importante hice muchos, pero uno que recuerdo fue contra Nacional, que le marqué muchos goles. El partido iba 1-1, faltaba como más o menos un minuto para acabarse el partido ya, a los 90 minutos. Juan José Pela le decía a los jugadores de Nacional que no hicieran falta cerca al área y precisamente cuando él estaba hablando con los jugadores hubo una falta ahí en el borde del área, en el costado de sur, más o menos, sí, occidental con sur, y hice el gol faltando un minuto y él se rascaba la cabeza y yo feliz porque la gente recuerda ese gol. Yo creo que uno de los más bonitos que yo he hecho con pelota quieta. Bueno, y se caía el Pascual Guerrero de seguro, porque qué emoción. Bueno, ahorita hablando del presente del Deportivo Cali, pues para nadie es un secreto que nuestro director técnico es Mario Alberto Yepes. ¿Usted tuvo la oportunidad de jugar con él? Sí, yo tuve la oportunidad de jugar con él en el 97, casi terminando ya antes de irme al Villarreal. Tuve la oportunidad de jugar con él y de verdad que a nosotros nos salvó mucho porque a pesar de ser muy joven, tenía mucha experiencia, ya tenía muchos partidos encima porque él venía de Tuluá, que hicieron un canje, recuerdo muy bien que fue allá Juan Carlos Martínez y Son Chávez, lo hicieron como un canje, un cambio de 4 o 5 jugadores, él vino al Deportivo Cali y por fortuna pues le fue muy bien y esperemos que ahora como técnico pues todo le salga de la mejor manera y yo sé que va a tener el apoyo de todos ustedes, de toda la hinchada y esperamos que todo le salga de la mejor manera. Bueno, Anita, Guigo, llegó el momento de nuestras preguntas sin censura. Dale, no hay ningún problema, vamos a ver, no van a preguntar cosas raras, ¿no? Pero no, de mi parte yo creo que no tengo nada que esconder, hágale que no hay ningún problema. Bueno, vamos a ver cómo le va. Bueno, Guigo, vamos a hacer ya las preguntas sin censura. Tenemos dos opciones de respuesta y la idea es que elijas una. ¿Listo? Está bien, no hay ningún problema. Dale. ¿Preparado? De una. ¿Sin miedo? Sin miedo. ¿Como cobrando tiro libre? Ah, eso sí es otra cosa diferente. Bueno, y empezamos. ¿Experiencia o juventud? Experiencia. ¿Tiro libre o penalti? Tiro libre.
¿James Rodríguez o Guillermo Cuadrado? James Rodríguez. ¿Messi o Neymar? Messi. ¿Hernández o Bejarano? Hernández. ¿Arriba o abajo? Las dos, arriba y abajo. ¿Fiel o infiel? Infiel. ¿Adentro o afuera? Siempre adentro. ¿Buen ataque o buena defensa? Siempre buen ataque. ¿Andrés Felipe Roa o Nicolás Benedetti? Benedetti. ¿Deportivo Cali o América de Cali? No, Deportivo Cali. Yo creo que la gente sabe que yo me creí en una institución tan bonita como el Cali. Vivo agradecido con América, pero yo nací en el Deportivo Cali, siempre vivo agradecido en el Cali y en el América, pero el sentimiento siempre es verde. Bueno, y como todo lo bueno tiene un fin, esa entrevista llegó a su final, pero antes quiero decirle a Guigo que le mande un saludo o un mensaje de apoyo a todos los jugadores que están empezando en este momento, que están empezando su carrera deportiva, porque no es fácil y todos lo saben. Entonces, un saludo de ánimo y de que sigan luchando siempre. Bueno, de parte mía, siempre que luche por su sueño. Es una carrera bien difícil, bien complicada, pero cuando uno tiene sueño no debe dejar de soñar. Mucha dedicación, mucho profesionalismo. En el camino hay muchas dificultades, pero hay donde uno lo hacen persona grande o jugador grande. En este caso, porque estamos hablando de fútbol y del Deportivo Cali, lo hace jugador grande, lo hace persona grande, y mucha dedicación, mucho profesionalismo y ante todo mucho respeto por el que tiene al lado. Guigo, muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista en Rincón Azucarero TV. Tomo la palabra de toda la hinchada para darte un agradecimiento y, por supuesto, muchísimas gracias por siempre tu buena vibra y tu buena energía. No, a ustedes por darme esta bonita oportunidad. Sé que todavía me recuerdan, dejé un legado muy bonito en el Deportivo Cali y eso se ha reflejado ahora con esta entrevista. Fue muy amena. Y antes de que nos vamos, quiero mandarle un saludo a mi hijo Edison Leandro, que se encuentra en España. Él sabe que lo quiero mucho, que lo amo y que está luchando por su sueño. Bueno, y esperamos que les haya encantado la entrevista que le hicimos al Guigo Mafla. Es un gran jugador, fue un gran jugador, por supuesto, es una gran persona y por supuesto un ídolo del Deportivo Cali Eterno y del América de Cali, hay que reconocerlo. Y les mostramos un poquito de lo que es la vida de él íntima, más que la de jugador, que todos la conocemos o las personas saben de ella, Salo. Claro que sí, Anita, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros y por supuesto muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. Perdón, por aquí me les... sorpresa. Por aquí. Anita, ¿qué es esto? Quiero desearte un feliz cumpleaños, que te cumplan todos tus muchas deseos. Muchas gracias. Sé que emprender una nueva carrera por allá en el extranjero, pero te apreciamos, te queremos y ojalá todos tus sueños se te cumplan, ¿vale? Feliz cumpleaños. Anita está de cumpleaños. Anita, ¿qué deseos para este nuevo año de vida? Que el Cali sea campeón, es el primero siempre, siempre es el primero en la lista, que el Cali sea campeón, que las cosas nos salgan muy bien a mí y por supuesto a Rafael, no lo voy a ocultar, y ya nada, que todo salga súper bien y que Dios siempre esté caminando con nosotros, que es lo más importante. Muchísimas bendiciones para nuestra compañera Anita Caicedo, feliz cumpleaños, siempre que Dios la bendiga mucho, mucho, mucho. Amén. Y por supuesto muchísimas gracias a todos nuestros televidentes, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, aquí nos quedamos comiendo tortica con Anita, chao. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Anita, cumpleaños feliz. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 10.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ¡eso, 15!